Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Estamos de regreso por la pantalla de Basket Pass a punto de compartir el cierre de esta segunda ventana de Basketball Champions League en la cancha del Tachero. Obras frente al conjunto brasileño Franca, no solamente invicto en la BCLA, sino también en la Liga Brasileña. Este poderoso equipo de Brasil que anoche, en su primera presentación aquí en la Argentina, derrotó 83-76 al conjunto chileno, a Udeconce. Udeconce el viernes complicó de sobremanera el presente del conjunto argentino. Franca Obras, partido trascendental para el conjunto local. Pablo Villoda, comentarista de esta transmisión, bienvenido. Muy buenas noches. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches para todos. Y un poco lo mencionaste respecto de lo acontecido en el día de ayer y respecto del futuro. Va a ser esencial esa definición que van a estar protagonizando Udeconce frente al conjunto de Obras Sanitarias en la tercera ventana del mes de febrero. Y de hecho, con la victoria del día de ayer, no sin algún tipo de complicación por parte del conjunto brasileño, ha dado un paso gigante, sino ya decisivo, para estar en la instancia del Super 8, teniendo en cuenta su récord de 3-0, un equipo que viene invicto en la Liga de Brasil, un equipo preparado para ser campeón en el ámbito internacional y también en el ámbito local. Así que linda propuesta, linda posibilidad de Obras, por lo menos de resarcir respecto de lo de ayer. Y después de ver el panorama con un poco más de perspectiva a futuro, teniendo en cuenta esa final que va a tener que disputar frente al conjunto de Udeconce, con una victoria hasta el momento para cada uno. Quinza e Instituto ya hace rato poderosos en el básquetbol argentino, jugando de hecho la última definición de la Supercopa y la temporada pasada de la mismísima final de la Liga Nacional. Obras Sanitarias por un presente realmente muy bueno, tercero hasta el momento, ganando 11 de sus últimos 12 compromisos en la Liga de la República Argentina. Tres equipos poderosos y los tres, hoy por hoy, en situación de complejidad. Usted me dice, bueno, Kimsa no tanto, está 2-0 en su grupo. Es cierto, pero ahora tendrá que jugar en Brasil el conjunto de Manuel Córdoba ante dos rivales verdaderamente complicados. Biguá por un lado, Minas Tenis por el otro. Pablo, aún más compleja de situación para la Gloria. Instituto no solamente perdió frente a Flamengo hace un rato, sino lo que sorprende de sobremanera es la paliza, la salsa que le dio el conjunto de Río de Janeiro, que le ganó 91-46. E insisto, lo dejó muy complicado de cara, aún siendo local, a la última ventana para ser parte de los 8 mejores de la competencia. Sobre todo porque Flamengo venía de derrotar con más de 100 puntos y más de 50 puntos de diferencia a Peñarol. E Instituto perdió con Peñarol en el segundo día. Ya perdió por dos ocasiones consecutivas. A Instituto no le alcanza a vencer a Peñarol en la ventana de Córdoba. Tiene que ganar los dos partidos a partir del resultado de hoy. Y lo que más llama la atención del goleo, Carlos, es que el primer cuarto lo perdió 31-21. Quiere decir que Instituto marcó 25 puntos en tres cuartos del segundo hacia adelante, después de haber sido muy pobre también el segundo cuarto para ambos, 11-8. La segunda mitad fue verdaderamente toda para el conjunto carioca. Mañana estará comenzando, y absolutamente todo irá en vivo por Basket Pass, tanto el desarrollo de la segunda ventana de BCLA en el grupo A, con Querétaro, Estelí y Horny, y también con Kimsa, Minas y Biguá. Pablo, los cinco del Tachero: Pepo, Juaco Rodríguez, Luca Baluzzi, Jeffrey Solarin y Lautaro Berra, los cinco titulares del conjunto de Gregorio Martínez. Udeconce el viernes por la noche jugó un partido rozando lo perfecto, dominando los 40 minutos a Obras Sanitarias para meterse en la conversación. Si Franca le gana hoy a Obras Sanitarias, estaremos hablando, Pablo, de una tercera ventana que tendrá un partido completamente definitorio. Esto será en Brasil, con Franca siendo local y con Udeconce y Obras jugando 40 minutos por un boleto a próxima fase. ¿Qué va a ser eso? ¿Y por qué te digo? Porque cualquiera de los dos puede vencer a el conjunto brasileño. Sin embargo, no va a servir, Carlos, una victoria frente a Franca para uno o para otro, o tan solo va a servir para igualar el récord, pero la definición va a estar dada por ese partido, a favor o en contra, porque es lo que va a determinar quién ganó dos partidos respecto del otro en los tres disputados. Ya no es como antes, que dependés sobre todo de la diferencia de puntos a favor y en contra. Ahora, la definición en el mano a mano es nada más que los partidos entre sí, porque hay tres zonas de disputa. Bueno, todo listo para el comienzo de la historia en esta larga, extensa jornada
de baloncesto por Basket Pass. Compartimos hace un rato con Pablo y con todos ustedes el triunfo del conjunto de Facu y de Luca, Estrella Roja, puntero de la Liga ABA, la Adriática, derrotando hoy a Budućnost por 20 puntos. Otra vez Campazzo, como en el último partido de la competencia adriática, siendo el MVP. 14 puntos, 8 robos, 11 asistencias, 2 rebotes para el base argentino. Vildosa, con algunos minutos en cancha, reponiéndose de lesión y ojalá pronto estando al 100% para lo que queda de la ABA y la Euroliga. Para el conjunto serbio, hoy también en Junín tenemos Liga Nacional. En este momento está arrancando el partido en la cancha del Turco entre el argentino y Riachuelo. Hoy también 3 partidos de Liga Argentina. En este momento también Liga Femenina, dentro de un ratito nada más, en Ferro, Boca frente Olímpico por la Liga de Desarrollo. Y mañana, Pablo, estamos invitando a todo el mundo para ver 20 minutos de previa para charlar con la dirigencia de Boca, con el cuerpo técnico ante la salida de Gonzalo García, pero con el epicentro, el foco en la reinauguración de la preciosa Bombonerita, Boca frente Olímpico por Basket Pass. Salta Berra, salta Lucas Mariano, pinta para partidazo, lo compartimos por Basket Pass. Primera posición para el conjunto brasileño. ¿Qué haces, Panda? Tanto tiempo. Como titular, además. Díaz, Lucas Mariano. Joaquín le niega a Jackson. Qué linda la camiseta blanca de Obras. Hace 3 años me la prometió. Lucas Mariano. 5, 4, 3 segundos para el tiro. Largo. Rebote para Barús y sale Obras. Rodríguez, Parral. Solarín, Pepo. Solarín. Toca Panda, siempre Chef. Anota con Cristal. Obras, arriba Tósero. Panda. Scala, rompe y pasa para Jackson. Un pase más de Paula. Jorginho. Cuenta de 14 para Franca. Recordemos, ¿no? Y lo habíamos hablado de arranque de transmisión. Invicto en el torneo brasileño, en la NBB. Lucas Díaz, largo. Rebote para Berra. Parral. Ataque el equipo argentino. Rodríguez. No hay falta por parte de Paula. Sale Jorginho. A campo abierto. Buen pase para Lucas Díaz. Esquina Jackson. Lucas Mariano. Jorginho. Mucha diferencia para Lucas Díaz. Igual lo bancó Baluzzi, ¿eh? Para mí era para Franca. Para mí también. Sí, sí. Reclamo. Le piden que la revise, ¿no? El propio Scala le hace el gesto al árbitro, pero pedido también del coach Elinio Rubens. Bueno, no al lugar. Parral. 2-0 y pelota para el tercero. Uruguayo. Parral. 10 segundos para el tiro. Buen pase a la esquina. Joaquín. ¡Bomba de Obras! Pasmosa tranquilidad y demasiado espacio, ¿no? Ni siquiera uno reaccionó para intentar poder taparlo. Buena defensa por parte de Joaco. Rodríguez, pase, Baluzzi. Obras, rápidamente arriba, 7-0. Jorginho, Lucas Díaz. Jorginho. El gesto que le hicieron, Viola. Lucas Díaz, Jackson. David. Bomba de Franca. El inagotable David Jackson, ¿no? Cuánta historia que hay detrás de él, tanto en Brasil como previamente también en la Argentina. Joaco. Ya pasamos al segundo minuto de este primer cuarto. Champions por Basket Pass. En la Argentina, en cancha de Obras. Buen pase de Pepo. Solarín contra Lucas Díaz. Solarín, mal tiro. Lucas Díaz. Es larguísimo Lucas Díaz. Jorginho. El talentoso de Paula. Jorginho a la caída para Lucas Mariano. Bancó la embestida Baluzzi. Falta de Berra, línea para Franca. Medio que se sintió, Lucas Mariano, recién después del salto.
la falta de Lautaro Borges, la primera infracción de obras. No, me parece que fue de Baluzzi la falta, finalmente. Primer punto para Lucas Díaz. Perdón, para Lucas Mariano. A el segundo para Lucas Mariano, pelota rumbo canasto, adentro. 7-5 del fondo sale Berna. Solarín, Parral. Parral, Juaco. Pelota al piso, Rodríguez Parral. Pase de faja divino de Pepo, define Berra, golazo del tachero. Obras arriba por 4. Amagó la descarga y vio que tenía el aro libre, ¿no? Así que convirtió sus dos primeros también. 4 goles de campo con 4 manos en Obras. ¿Dijiste algo de Barral? De Pepo, una asistencia. Panda. Chatson. Mató el pique. ¡Lucas Mariano! ¡Tobre de Franca! En soledad por el eje, ¿no? Como la terminó enterrando. Qué difícil es detener a los internos del equipo brasileño. Barral a paso perdido. Vale el doble, dicen los jueces. ¿Qué pasó? ¿Pero porque Lucas Mariano tocó la pelota cuando estaba en el cilindro o por el topetazo del cristal? Debe ser por lo del cristal, porque si no, no tendría que haber habido ninguna interferencia ofensiva. Bueno, va a ser reposición de costado para el conjunto brasileño. Bueno, los 5 titulares de Obras marcaron. Esta es la anterior. A ver acá. A ver si después tenemos la posibilidad de ver la rep. Lucas Mariano pisando línea. Adentro. Lo que juega Lucas Mariano. Oh. Doble de Franca. 6 de los 9 de Franca. Ya pasamos el cuarto del primero. Pelota para Berna. Lautaro. 2 pantallas y por allá Joaquín. Rodríguez. Lo va a volver loco a Lucas Mariano. Ajá. ¡Juaco! ¡Ay, qué golazo era! Lucas Mariano. Jorginho. De Paula, de Faja, Lucas Mariano, nada. Baluzzi. Rodríguez, Parral. Pantalla en 45, finta el pase, Pepo corto. De Paula. Panda. No me mire el aro, Panda. Jackson siempre lo mira. David. Jorginho. Largo rebote para Chef Solarín. Parral. 2 arriba y pelota para el conjunto argentino. Pepo. Leyendo panorama. Perla de pase. Corto Berra. Está fallando tiros a sí, priori sí, que debería meter Obras. Que son oportunidades además, ¿no? Ante un intermitente todavía Franca en cuanto despierte. Falta de Barral. Creo que hay en el juego de Franca, ante su superioridad notoria, a sabiendas, hay como cierta indolencia, ¿no? Se juega muy tranquilo, todavía sin ajustar demasiado las marcas en defensa. Existe ese aire de conocer la superioridad y saber o intentar manejarla. Lucas Díaz. Panda. Jackson. Jorginho a contrapié. ¡De Paula! ¿Qué hace, nene? ¡Doble de Franca! Me gustaría tener un centímetro para saber cuánto se despegó del piso, ¿no? La potencia en esas piernas. Uf, bueno. Pasa Juaco, Barral, corto. Lucas Díaz, de Paula, Jackson por acá, obligado. ¡Bomba de Franca! Si no van con todo hacia el canasto, tienen manos desde el perímetro y bueno. Y bueno, gran candidato, ¿no? Gran candidato. 14-11, arriba el equipo de Brasil, hace rato plantado en 11. Obras. Barral Berra, Berra Barral. Triple amenaza de Pepo, lo ataca Díaz, picado para que desde el dunker anote Lautaro, doble de Obras. Bueno, venía fallando muchos lanzamientos, algunos muy cómodos. Bueno, trató de corregirlo eso Berra, 4 para él. Tercera asistencia de Barral. Sí. Jorginho. Jackson. 14-13, David. Hacia el eje de cancha, 2 pasos. Gran defensa de Juaco. Parral, corra, corra, corra. Sale Obras. Parral, métame pausa.
Solarin al frente del conjunto argentino. Muy bien el aro Solarin, protegiendo su mano derecha para definir con tablero. Jackson lo guapea a Rodríguez. Tapa, pero con falta de Barral, dice el juez. Sí, sí. Y fue a disculparse porque me parece que le dio un golpe sin intención. Es la segunda de Pepo. Por eso la modificación. Se viene a la cancha su habitual reemplazo, Juan Venegas. También ingresa Isaac Copland por Lautaro Berra. Convierte el primero Jackson. El segundo para Jackson por dentro, punto para Franca. Y mete cambio a la cancha. Reynan, Santos. Sí. No, Reynan. Reynan. Lucas Mariano, Reynan. Nathan es el 43. Y su junior, Paulo Barbosa, el 58. Su junior, ¿le parece bien? Solarín. Joaquín. 2.55 para cierre del primero. Ataca Rodríguez, lindo freno. Joaco. Falta. Bueno. Bueno, la falta entonces de Lucas Díaz, del número 9. ¿Sabes que la primera falta del partido en 7-12 para Franca? Eso es lo que te decía de cierta indolencia, de jugar el partido un tanto liberado, ¿no?, de presiones. Mirá que laxa la defensa, que recién comete una falta tras más de 7 minutos. Un equipo que ya te metió 15 puntos, no 16 ahora. El segundo para Rodríguez por dentro, punto para Obras. Últimos 2.45 para cierre de este primer cuarto. Estamos compartiendo por Basket Pass la segunda ventana, cierre de segunda ventana de Champions. Panda Díaz. Lucas Díaz en poste medio contra Solarin. Ayuda a no Venegas. Lucas Díaz. Reposteo. Un segundo para el tiro. Falta. A mí me parece que ya había sido antes la falta y tardaron en cobrar a los árbitros. Bueno, la falta de Solarin es la primera de él. Ya entra en penalidad Obras para los últimos 2.23. No lo podía contener, ¿no? Y muy bien Escala. Primero la descarga hacia él, pero como Venegas llegó a su tiro, volvió a ir con el propio Lucas Díaz, que ahora sí estaban en uno contra uno con ventaja. Bueno, primer punto de Lucas Díaz. El segundo para Díaz, perdiendo el punto para Franca. 18-17. Arriba el equipo de Brasil. Venegas, sonita de Franca. Joaco. Venegas. Míreme el aro, Baluzzi. Baluzzi. Juanpi. Viene Copland. Rompe por izquierda Venegas en el camino. Infracción de Reynan. Reynan. Bueno, entonces la falta de Reynan Santos, la primera, segunda de Franca. Juanpi. Va cayendo Copland, latigazo al lado opuesto. Solarin, falta de Escala. ¿No? Todavía tiene una más para dar. Bueno, Solarin.
de Paula. Lucas Díaz rompe la línea, dos pasos. Demasiado fácil todo para Lucas Díaz. Tobre de Franca. Pone espacios, te aniquilan, ¿eh? Te aniquilan. Lo atlético que es Lucas Díaz. Venegas. Rodríguez Solarin, Solarin Venegas. Se va cerrando el primero. Baluzzi, Copland. Todo red. Abre del tachero. Jorginho. Lucas Díaz. Cambia el ángulo. Hermoso pase. Bomba de Reinán. Qué pase de Lucas Díaz. Juanpi. Pero claro que sí, Coplan. Lo subestiman Tide. De Paula. Diferencia de 4 para el conjunto de Brasil. Casi Joaquín. Jorginho Marcio. Reinán. Últimos 45. Marcio. Falta de Joaquín. Así es. Tratando de postearse Lucas Díaz. No lo pudo controlar el uruguayo. Primera para él. Ya estaba en penalidad de obras. Por eso habrá lanzamientos libres. Qué juego abierto, vertical que tiene Franca. Qué lindo de ver, ¿no? También cuando puede jugar de esta manera. Está cercano a la proyección de 100 puntos, ¿no? Pero además, lo que decíamos, juega fácil. En ataque fluye muchísimo. En defensa creo que puede jugar aún mejor, pero cada uno sabe hasta cuándo puede dar y cuánto le conviene reservar. La cancha de los equipos. 23 para Franca, 19 para el conjunto argentino. Estamos compartiendo la Champions por Basket Pass. En febrero, mediados de febrero, estará volviendo la competencia en los grupos C y D, también por supuesto en A y B, que mañana, martes y miércoles, van a jugar esa segunda ventana. El primero por dentro para Lucas Díaz. Ya tiene 5 puntos. Sí. Creo que tiene que ver mucho también con las altas temperaturas del día, que todavía se sienten por la noche, ¿no? No ha bajado mucho la marca térmica. Baluzzi. En el camino toca la pelota y la manda por el costado. Lucas Díaz va a hacer reposición para obras. Cambio a la cancha. Eduardinho. Uh-huh. Edu Marilia. ¿Te gusta? Edu. Edu Marilia. Marilian. Marilia. Marilia. Eduardo Marilia. Es Edu Marilia. Se cambia todo. Don Nacimentos. Venegas. Juaco. Juaco Panda. Stop y tiro. Joaquín. Perla uruguayo. Bomba de obra. Segundo triple para él en 2 intentos. Qué lindo. Qué talento, ¿no? De Paula. Última. Obras sin falta para dar. Córranse todos que va Jorginho. 2x2 con Marcio. Venga, Marcio. De Paula. 5-4 a la caída. ¡Uy! ¡Qué bestia, Marcio! ¡Doble de Franca! ¡Joder! Intratable, la verdad. Te deja un poco sin palabras, sin aliento. Ya no tiene que ver solo la temperatura, ¿no? Sino la espectacularidad con la que juegan algunos de los integrantes de Franca. Y claro, cuando uno observa la tabla de posiciones, ya 50% del torneo de la NBB y se mantiene el invicto con la categoría de equipos que hay, de los cuales ya hemos visto varios, ¿no? Campeón de la Liga Sudamericana Baburú, San Pablo y lo que puede dar también en Sudamericana, Minas Tenis, Flamengo jugando la competencia de la BCLA.
y Franca en esa competencia está sin perder un solo partido. Les ha ganado a todos. Y cuando viene a participar del torneo continental, sucede algo similar. Un equipo todoterreno. Después hay que ver cómo se mantiene el tema de lo sano, del físico. El plantel es extenso igualmente y se ha notado muy bien. Pero lindo, lindo poder observarlo, ¿eh? Un buen espectáculo está brindando una vez más. Ayer le costó frente al conjunto de Udeconce, sobre todo en el tercer cuarto, donde el equipo chileno le descontó mucha diferencia. Bueno, lo terminó ganando por un margen apenas menor a 10. Bueno, todo listo. Arranca el segundo cuarto. 4, la diferencia para Franca. Digón, Venegas, Cerres. Emiliano rompe y pasa. Alejo, corto. Eduardo Marina. Marilia. Marilinia. Eduardinho. Marcio. Mal pase para Jackson. Bueno, segunda pérdida de Franca. Edu, dígale. Llámelo así. Edu Marilia. Me cuesta mucho cuando son apenas tres letras. Se hace lo tacha. Más Eduardo. Parral, Venegas. Diferencia de 4. Para el conjunto de Linio. Pepo. Parral. 8 para el tiro. Cambio de dirección. Coplan. No use las manos porque falta. Edu. Ahí está. Primera. Le mandamos un grandísimo saludo en Angola. Uh-huh. Está escuchando el coach Neto. Un abrazo. Saludos, Neto. Grandísimo, José. Muchos años, ¿eh? Desde su paso por la selección de Brasil, también Flamengo. Bueno, tanto tiempo, tanta relación así con, por supuesto, hablando de básquetbol, de lo que nos apasiona. Bueno, rebote para Reinan. Diferencia de 4 para el conjunto brasileño. Estamos compartiendo por Basket Pass. La BCLA. Jorginho para Edu Jackson. En su salsa. Bomba de Franca. Qué bárbaro. El incombustible David Jackson. Está en todas, ¿eh? Fue campeón también frente a Instituto. Recuerda, ¿no? En Liga Sudamericana, el 2-1 en sí. Córdoba. Sí, sí. Cerres. Forzado. Digón. Abre Pepo. Barral. Gran defensa de todo Franca. En último término. De Marcio. Paso cero. Y vale el doble. Ah, bueno. Claro. Le después de la falta, no. Falta. Sí. Un error. Participa. Me parece que no entraba igual, pero... Vemos la jugada de nuevo. A ver qué dice. El paso cero, Pablo. Mirá. A ver. Cero. Uno, dos. ¿Te guste o no te guste? Pero me parecieron 5. Acepta, muere. Me parecieron 5. Yo lo detesto, pero bueno. 4. Es lo que hay. Me pareció, no, 1, 2 extra. En fin, buah. Cortísimo. Cerres, Digón, Parral. Máxima de 9, infracción de Eduardo. Otra vez. Segunda. Va a tener que cambiar, ¿eh? Lucas Mariano, otra vez, precisamente por Edu Marilia, que cometió dos faltas y por eso se va a sentar rápido. Y le habla el niño. Algún tipo de recomendación respecto de lo defensivo, ¿no? Ataque. No, pérdida de balón. Bueno, la segunda de obras. Muy pocas pérdidas, ¿eh? En el primer cuarto, una por lado. Ya una por lado en este.
Bueno, ataca Franca. Pelota en la esquina para Jackson. Catch and shoot. Largo. En la puja por el rebote. Falta de Marcio. De Marcio. Bueno. De Reynan finalmente, segunda. Y ojo que los condiciona también a Reynan. Un equipo corto trajo Franca. Apenas 10 jugadores el plantel completo. Parral, Juanpi. Corto el triple. Rebote para Jorginho. Ser de Paula, 9 la diferencia. 7 minutos 45 para cierre de este primer tiempo. Champions Pro Basket Pass. Falta de Juanpi. Bueno, la primera de Venegas. La experiencia, la categoría de Jackson. Vuelve Scala. Se va a descansar. Una buena primera mitad. Jorginho. Jorginho de Paula. Jackson. Contra Divón. Hacia el eje de cancha. Gancho corto. Rebote para Pepo. Sale Parral. Parral. Pausa y aro. Es un gran tiro, Pepo. Es un gran tiro. Bueno, ahora sí, con mucha más seguridad. Había tenido un par de lanzamientos cortos, ¿no? Desde esa posición. Luca Mariano. Reynan. Reynan. Jackson. David, esquina. Marcio, larguísimo. La baja de pecho Venegas. Va saliendo el peruano. Venegas, cerres a la cara. Pero Emiliano. Parral. Otra vez. Venegas. Peruano. Largo. Lucas Mariano. Rompió todo. Reina. Lucas Mariano. Apertura para David. Pero ni lo dudes, Jackson. Hierry por fuera. Marcio. Una bestia atlética, Marcio. Falta. Uh-huh. Bueno, la falta entonces de Pepo. No, la falta fue de Venegas, la segunda. Ambos están con dos. Y los dos en cancha, lo cual ya es un riesgo, ¿no? Vuelve Jorginho, Reynan a descansar con dos infracciones. De Paula, Scala, 6, 5, 4 segundos para el tiro. Jorginho. In and out. Rebote para Emiliano. Sale Cerres. Cerres. Emiliano, fuerte el aro. Saca la falta y a la línea el tachero. De Lucas Mariano, primera en penalidad ya de equipo brasileño para 6-0-9, ¿no? En apenas 3-51, 4 faltas. A diferencia de lo acontecido en el primer cuarto, donde recién cometió la primera a los 7-12. Bueno, Franca, utilizando mucho más el roce, ¿no? Para estar arriba hace un instante por máxima diferencia. El primero para Cerres por dentro, punto para Obras. 3-1, 2-5, arriba Franca. Ya pasamos el tercero del segundo cuarto. Estamos compartiendo la VCLA por Basket Pass. Cerres, anotapó. Punto de Obras. Jorginho. Para mí falta clara de Digone. Bueno, es lo que reclama Jorginho, pero en caso omiso los árbitros, tercera pérdida de Franca. Chicos, ¿quién es el cámara que está en el fondo? Álvaro, perfecto. Cobra doble este mes, Álvaro. Salvó la cámara recién. Con una astucia, una impronta. Juanlu, Tommy, a ponerla. A la plata. ¡Emiliano! Largo. ¡Emiliano! Jackson. Scala.
pasa Panda. Lucas Díaz, Panda, Copland. Venegas, divino. ¡Uy, qué golazo de estos Cerres! ¡Qué golazo! ¡Doble de Obras! Bueno, y ante la ineficacia de Franca, aprovecha Obras para correr de campo a campo con una transición rápida y sumar dos nuevos puntos. Me parece que hubo falta técnica por el reclamo de Jorginho de Paula. Bueno, falta técnica que lo va a tener un poco entre ceja y ceja, ¿no?, en el partido, además de otorgarle un lanzamiento libre a Obras Sanitarias. ...5:28 para finalizar esta primera mitad. Estamos en el Templo del Rock, en el Estadio de Obras Sanitarias. Ahí lo vemos a Elinho. 16 contra 10 Obras en la pintura. Hasta hace poco siquiera había tomado un rebote ofensivo, ¿no? Prevaleciendo mucho la altura del equipo brasileño. Bueno, regresó con nuevos bríos conjunto de Gregorio Martínez para establecer esta carrera de 6-0, que puede ser 7-0, insisto. Tiene que lanzar un libre por la falta técnica conjunto de Gregorio Martínez. Yo no sé si el equipo de Obras lo sabe, ¿eh? A ver. Van a salir a presionar. Ah, sí, sí, se viene Venegas a lanzarlo. Ahí le está explicando uno de los árbitros a Elinho sobre la falta técnica. Bueno, el libre de la técnica por dentro, punto para Venegas. 31 para Franca, 29 para el conjunto argentino, casi por medio ya desde el segundo cuarto. Del fondo repone Scala. 3-0 el récord para Franca, 1-3 Udeconce, 1-3 1-2 Obras. Lucas Mariano. Jackson. Lucas Mariano. Jorginho. Lucas Díaz. Con 8 para el tiro. No sé si no caminó. Falta antes. Reclama Copland, pero la falta fue de Emiliano Cerres, es la segunda. Y todavía tenía una para dar, por eso reposición, pero ya entra en penalidad. Muchas faltas en menos de 5 minutos. Lucas Díaz. Contra Copland. Lucas Díaz con mucha paciencia. Doble de Franca. Es que sin ayuda no puede hacer nadie nada, ¿eh? Mucho control de Lucas Díaz. 7 puntos ya. Cerres. Ya pasamos el promedio del segundo cuarto. Emiliano incómodo, mal tiro corto de Paula. Sale Jorginho, Scala, Panda, bomba de Franca. Inextinguible esa mano de seda, ¿eh?, del juninense. Primeros puntos para él en el partido. Venegas. Otra pérdida más. Tercera de Obras. Fíjate, Scala, dentro de un contexto en el cual jugó minutos. Ese fue apenas su segundo tiro y el anterior, el que falló, el primero. Las participaciones son en los momentos adecuados. Misma situación de poste medio. Lucas Díaz se empuja. Esta vez corto, perfecto Copland. Scala con 5, cambia el ángulo. Jorginho. Jackson fuera de tiempo Scala. Ah, mirá, se la dieron. Venegas. Cerres por allá. Pausa de Juan Pablo. Iñaco. Buen tiro, bomba de Obras. Bueno, y los primeros puntos en su primer lanzamiento para Iñaco. 3:40 para cierre del primer tiempo. Pelota para Lucas Mariano. Diferencia de 4. Lucas Mariano. Jackson, Jorginho. De Paula. Falta. Muy bien, la falta entonces de Cerres es la tercera. Habrá lanzamientos libres. Imaginamos que la modificación también de Cerres, sí.
a la cancha Solarín. Falló el primero. Jorginho de Paula. El segundo para de Paula, pelota rumbo al canasto. Adentro. Punto para Franca. Y tiempo de Gregorio. Tercer punto de Jorginho de Paula. Otra vez la diferencia es de 5 favorable a Franca. Bueno, vuelven los protagonistas, 3:32 para el cierre de la primera mitad, mucho más trabado el segundo cuarto, lógicamente. Bueno, del fondo salió Obras, Inchaco. 7-32 arriba, Franca. Copland, handoff, Rodríguez, yes, bomba de Obras. Qué mano, 3-3 para el uruguayo, qué mano Joaquín. De Paula, Lucas Mariano, Jorginho, Jorginho, falta. Bastante antes fue la falta. Baluzzi dice mía. La verdad que no vi falta de Baluzzi. Sí me pareció falta de Solarín, pero... Bueno, para Baluzzi fue la segunda. Para Solarín hubiera sido también la segunda. Pero Baluzzi no quiere haber cometido, o no querría haber cometido la misma. Bueno, de Paula que no está teniendo un día feliz con la línea de libres, ¿no? 1-3. El segundo para Jorginho por dentro, punto para Franca. 3 minutos para cierre de este primer tiempo. 3 la diferencia, Felipe. Inchaco. Juaco. Rodríguez. Perfil izquierdo. Cara a cara con Lucas Díaz. A ver vos. Joaquín. Tapa perfecta de Lucas Díaz. Y le quedan 4.6 en el reloj. Cuatro segundos, punto 6 para el tiro. Saca Inchaco. A tiempo. Solarín corto. Coplan. Joaquín. Joaquín. Lucas Díaz. Jorginho. Panda. Scala. Barbosa. A contrapié. Lindo pase Barbosa. Lucas Mariano. Largo. Copland. Sale Obras. 2:20. Joaquín. Copland a pie firme. Jorginho. Lucas Díaz. Barbosa. La manda para el costado de Copland. Con 14 para el tiro va a ser reposición para el conjunto de Brasil. A la cancha Jackson. También a la cancha Pepo Barral. Descansa Felipe Inchaco. También descansó Lucas Díaz,
Jackson. De a poco se va cerrando este primer tiempo. A ver, Copland contra Lucas Mariano. Lucas Mariano contra todo el bloque tachero. Nada. Solarín, Joaquín. Ataca Obranas, Juaco. Rompe por izquierda, pase a la esquina. ¡Extra, Pepo! Solarín. Jeff para Copland. Lucas Mariano, ¿qué pasó? Falta técnica a Gregorio Martínez. Bueno. Primera para él, técnica, también tiene Jorginho. Y parece que se va a hacer cargo Lucas Díaz. Que hoy viene 3 de 4. Ocho para él, 11 de Jackson, los máximos anotadores del equipo brasileño. Cuatro, la diferencia. Del fondo sale Franca, minuto y medio para el primer tiempo. Scala, Lucas Mariano, Lucas Díaz, David, Jackson. Jackson. Lucas Díaz, alto bajo para Lucas Mariano. Mariano, golazo, qué lindo gancho, doble de Franca. Otro que se suma, ¿no?, a la fiesta de 8 puntos como mínimo, Lucas Mariano. ¡Rodríguez! ¡Bomba de obras! ¿Por qué piensa tanto, Joaquín? No sé. En realidad, a mí me parece que no piensa tanto. Reflexiona, ¿no? 14 puntos con 4 triples de 4 intentos. Jackson. 50 para cierre del segundo cuarto. Lucas Mariano, largo. Rebote para Baluzzi. Rodríguez, no piense, juegue, Joaco, diviértase. Joaco. Tres la diferencia. Rodríguez, Copland, doble de Obras. Y Obras en partido otra vez, ¿eh? Llegó a estar. Máxima de nueve abajo. Se puso a solo uno. Treinta y un segundos nada más. A diagramar las últimas jugadas. Bueno, del fondo sale Franca. Saca Panda, 30 para cierre. Matemáticamente dos pelotas, ambos en bonus. Y el talentoso de Paula. Y el asesino de Jackson. Y Lucas Mariano. Y Panda. Scala, 10, 9, 8 para el tiro. Jackson contra Joaco. Jackson, doble salto por fuera. Rebote para Berra, cierre para el conjunto argentino para ponerse al frente. 5, 4, Parral, Joaquín, Rodríguez, pase, Digón, gran tapa de Jorginho. Señores, ha terminado un muy entretenido primer tiempo en la Argentina, en el Templo del Rock. 41 para Franca, 40 para el conjunto argentino, rumbo al segundo tiempo. Bueno, vamos a compartir con todos la estadística, lo acontecido en esta primera mitad. A ver si podemos llegar a observar algo. Ahí está. 10 de 20 en dobles contra 8 de 15.
5-16, 5-17 en triple. Muy, muy parejo, ¿no? Todo. Los dos con 21 rebotes, los dos con 4 ofensivos. Lo mejoró de sobras. 9 y 8 asistencias, 2 y 1 recupero. En las pérdidas, 4 por lado. Bueno, parejo lo dicho. El goleo es de 14 con Joaquín Rodríguez. 4 de 4 en triple. Es una locura. Y Jackson con sus 11 de arranque. 8 de Mariano, 8 de Lucas Díaz. 27 de los 41 entre los tres. Pausa y ya regresamos por BasketPass.tv compartiendo con todos ustedes la edición 22-23 de la Basketball Champions League Américas.
de la Basketball Champions League Américas. Está ganando por solo un punto Franca de Brasil sobre obras sanitarias, 41-40. Después de una primera mitad en la que Obras sacó ventaja de arranque 7-0, pero el equipo brasileño reacomodó aquella diferencia para llegar a sacar hasta 9 de margen. Y de hecho dominaba ampliamente con 7 de margen cuando estaban transitando la última parte de este segundo cuarto. Sin embargo, un cierre de 11-5 favorable a Franca le permitió a Obras Sanitarias ponerse a tiro y pensar, por qué no, en una gran sorpresa en la segunda mitad del partido. Claro, cuando hablamos de ecuaciones, para que verdaderamente la ecuación sea perfecta, Obras Sanitarias debería ganarle este partido y el de la tercera ventana a Franca y no depender del encuentro frente al conjunto de Universidad de Concepción. En caso de ganar solo uno de los dos partidos, ahí sí, la final continuaría siendo el duelo entre argentinos y chilenos. Hicimos la final para estar en la próxima fase. Importante lo que sucede también respecto de la dinámica de juego, respecto de encontrarnos con una versión incandescente de Joaquín Rodríguez, con su 4 de 4 en triples y 2 libres, hasta aquí el máximo anotador del partido. Las intermitencias de Franca lo ha llevado a este momento de apenas 1 de margen. Y habrá que ver también si recompone esa imagen de un equipo que se sabe mejor, pero que no mantiene por lo menos el equilibrio durante todo el partido. Le sucedió algo similar ayer, pero en el tercer cuarto, respecto del conjunto de Chile. Interesante para ver, para observar, porque talento hay y de sobra en el equipo dirigido por Elinho Rubens. Hay versatilidad, hay potencia para atacar el aro, hay buena mano para meterla de tres, más allá de que los porcentajes no han sido tan altos. Interesante de todas maneras poder observar lo que va a ser esta segunda mitad del partido que se está desarrollando en el Templo del Rock en Obras Sanitarias. 14 de Joaquín Rodríguez, el máximo anotador en Obras, en el equipo brasileño. 11 puntos de David Jackson, 8 de Lucas Díaz, 8 de Lucas Mariano. Los más importantes en el conjunto, uno de los más tradicionales que tiene el básquetbol brasileño, una ciudad donde el básquet sigue siendo preponderante, con un estadio que es una verdadera caldera, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar allí cuando jugó la final de la Liga Sudamericana con Instituto de Córdoba, y en aquella primera victoria, porque jugó nada más que en condición de local el primer partido, es donde se empezó a gestar lo que después sería éxito 2-1, ganando el tercer encuentro como visitante. Ya finalizando el calentamiento, en un minuto y fracción estarán recomenzando las acciones. Pasó muy cerca nuestro el Panda Santiago Scala, quien ahora va hacia el banco de suplentes, mientras Elinho continúa conversando con Edu Marilia, ¿no?, el de las dos faltas, a ver si tiene la posibilidad de regresar al terreno de juego y mejorar lo producido hasta aquí. Bueno, todo listo. Arranca el tercer cuarto por el grupo C. Hace un rato, salsa de Flamengo frente a Instituto. 91-46. Derrotó el conjunto de Río de Janeiro a la gloria por ese grupo. 3-1 Flamengo. 2-2 Peñarol de Uruguay.
1-3. La gloria, obligado el conjunto de Victoriano a ganar los dos partidos en casa, allí por febrero, todos los partidos de la DCLA en vivo por Basket Pass. Aquí arranca el segundo tiempo. Repone el Panda, cerquita nuestro. Acá. Saca Scala. Tercer cuarto en marcha, Jorginho. Scala. Perdón, Viola, pero no me puedo sentar. Sí, lo veo. Con su tendinitis. Hidrátese. Pero por la tendinitis. Claro. Scala, Jorginho. Mal pase para Jackson. Es que es raro que Jackson, en lugar de quedarse en la esquina como definidor, sí, haya hecho un paso para adelante. Igual el pase fue medio extraño, ¿no? Poco ortodoxo. Sí. Parral. Perra. Obras buscando ponerse el frente luego de largo rato. Pelota para Joaquín Rodríguez. Latigazo. Parral esquina. Chef. ¡Bomba de Obras! Mirá qué bien, ¿eh? Qué buen movimiento para dejar en solitario a Solarín. Jorginho. Lucas Díaz. Jackson. David profundiza. Protege la pelota. Perfecto, Joaquín Rodríguez por las piernas. Parral. ¡Doble del conjunto argentino! Bueno. ¿Empezará a tambalear el invicto de Franca? Por lo pronto, una carrera de 10-0 entre el cierre del entretiempo y esta apertura. De Paula, Lucas Díaz, portón atrás. Jackson, buen pase. Panda al aro. Corto. Solarín. Joaquín. ¿Qué momento está pasando el Botija? Utiliza pantalla, entrepierna, lectura y pase. ¡Solaren! De Paula. Era un golazo, ¿eh? Pase de faja de Jorginho. Lucas Díaz. Lucas Díaz, Pablo, fue el autor del triple que le pudo dar en la AmeriCup el título de Brasil contra la Argentina. Sí. El último tiro. Bueno. Uno de los grandes talentos que ha tenido Brasil en el último tiempo, ¿no? Sí. Pero no entró. Se quedó corto, ¿no? Uh-huh. Buah. Juaco. Rodríguez. Cuarto minuto. Segundo minuto. Del tercero. Juaco uno por uno. Ay, se le escapó la pelota. Here we go. De Paula. Fácil, ¿no? ¿Qué tienen en las piernas este muchacho? Bueno, 6 para De Paula. Parral, lindo gesto técnico. Flota a Pepo. A coma Pepo. Sí. Dos consecutivas, ¿eh? Gran arranque de Pepo Barral en esta segunda mitad. Jackson. Jackson desde el bote. Largo. Rebote para Lucas Alevalusi. Palusi. Parral. ¡Uy, el pase de caño de Pepo! ¡Bestia, Pepo! ¡Derecha! ¡Top 10 de la semana! ¡Doble del conjunto argentino! Bueno, se florea Obras Sanitarias en este inicio. 9-2 el parcial para pasar al frente por 6. Gran rendimiento del equipo porteño. En 2.45, 9-2 está ganando Obras Sanitarias. Entre las piernas de Pepo, los puntos de Berra, que llega a 6 con 3 de 4 hasta aquí. De Paula.
Marzo para Marzo. Ataca Jackson. Pase a la esquina. Lucas Díaz. Corto. No le puedo meter Lucas Díaz, ¿eh? Jackson. De Paula, 7 metros. Cortísimo. No puede evitar nadie, ¿eh? Jackson ha fallado sus últimos 6 tiros, Lucas Díaz los 2 de este cuarto. Bueno, un solo doble también, ¿no? En 3 minutos 9 para Franca. Solarín. En mano para Pepo, Parral. Solarín a tránsito, 2x2 con Berra. Perfil derecho, ángulo de pase. Uy, qué buena tapa. Uy, 2 tapas de Paula y Chef, Chef, Chef. Bueno, muy bueno lo de Solarín, ¿eh? Atento a recoger la basura. Golazo de Jackson, doble falta. Uh-huh. Recién miraba la velocidad de ejecución de Berra, que de hecho, Pablo, lo destacamos hace algunas semanas. Esa recepción desde el dunker o debajo del canasto, o frontal al canasto como recién luego de pase y recepción, lo ha mejorado mucho. Todavía no tiene, como le pasó en algún momento a Marcos de Lía, la velocidad de ejecución para ir incluso arriba del canasto. Sí, sí, sí. Igualmente, destacamos hace muy poquito tiempo cómo había crecido en corpulencia su propio físico. Me parece que también lo agarró muy cercano al aro para no tener esa potencia de despegue, ¿no? Ahí hay que estar al lado Berto. Finta, baja y sube, claro, con zurda. Bueno, eso también requiere de suma inteligencia y de calidad, ¿no? Qué se bien hacía eso Fabricio, ¿eh? Sí, qué bueno era. Bueno, Barral. ¡Pepo! ¡Bomba de obras! Lo que está jugando Barral, el tercero. Sí, tranquilamente MVP, ¿no? De cómo termina el partido. Mamita. De Paula, Panda. De Paula, 8 arriba el equipo argentino. Jorginho, Scala. Jackson, es un asesino. Bomba de Franca. Cuando las cosas no están bien y nadie la mete, aparece Jackson, ¿no? 17 puntos, triple, doble y libre en este cuarto. Pasa el corte, anota Juaco. Cosa seria Barral, ¿no? Sí, no, Barral es exquisito en el día de hoy. Scala. 5, 6, 4, 9, pelota para Marcio. Jackson, Jackson, Jackson. Ataque de Marcio. Muy bien, la falta entonces de Marcio Santos. Es la primera de la visita en el cuarto. Parral, Rodríguez, lindo pase, Joaquín Berra. Ahí está, el amago ahora sí, para después ir con mucha más potencia hacia el aro. Y máxima. Panda, corto, rebote para Solar y sale conjunto local. Parral, pase para atrás y ya que está Joaquín. Lucas Mariano, banco el tiro. Y sí, por supuesto. Scala, Lucas Mariano. Scala. No la mete Franca hoy, ¿eh? Ya pasamos el promedio del tercero. Reinan Santiago. Scala, Marcio. Pelota al piso, giro invertido. Es un auténtico animal, Marcio. Doble de Franca. La capacidad de salto que tienen, te diría que el 50% o más de los integrantes de Franca. ¡Marcio! Falta de Solarín. Su segunda. Bueno, y se salvó de los puntos, ¿no? Después de la pérdida de balón. Primera línea, generalmente se pagan.
Solarín. Claro que sí, Luca. Falla Baluzzi. Rebote para Solarín. Apertura y Joaquín Rodríguez. Últimos 3.50. Mal pase de Joaco. Roba Panda. Hermoso gesto técnico, Scala. Jackson. Falta. Sí, sí, de Barral. Que protesta, pero me parece que sí hubo contacto. Tercera para él. Bueno, y a cuidarse ahora. En zona de riesgo. Es probable que haya sido pelota y mano, pero no, no queda demasiado bien establecido en la imagen. A descansar a la cancha Venegas. Claro, la bronca es por esa, ¿no? Está jugando muy bien. Salir en este momento por una falta. Jackson. De frente al aro contra Joaquín. A 4 metros del aro. David. Todo red. Doble de Franca. 19 puntos para Jackson. Qué partido, ¿eh? Mirá que tuvo ese bache entre cierre de primera mitad, apertura de este cuarto, de 6 tiros marrados. Pero una vez que mete uno. ¿Cómo lo frenás, no? ¿No? Rompe Solarín. Esquina para Joaquín. Línea de pase perfecta de Reynan. Marcio. Toca Berra. Sale Obras. Venegas. Joaquín. 3 de diferencia. 3 para cierre del tercero. Ataque de Berra. Bueno, parcial 6-0 y la pelota para Franca. Para Lautaro, su segunda. Y entra en penalidad Obras para los que restan del cuarto, que es 3-0-6. Apenas una falta de Franca en todo el cuarto, ¿eh? Marcio, Luca Mariano. Scala. Jackson. 4, 3, 2. David sin pase. Luca Mariano fuera de tiempo. No vale. Señores, del fondo repone el tachero. Bueno, tercera pérdida en el cuarto de Franca. La séptima del partido contra 9 de Obras. Juanpi, Solarín, Joaquín, Rodríguez, 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 falta el dominio de su físico, ¿no? Sí, 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 sí. Otra definición exquisita, pero no tuvo precisión en este caso. La falta fue de Marcio Santos, su segunda. Copland se viene a la cancha, también Alejo Guigón. Se va a Berra por un lado y Guigón espera al lanzador, a Joaquín Rodríguez. Falló el primero Joaquín, 16 puntos para él, 19 para Jackson, los dos máximos anotadores. Los dos falló Joaquín. Scala. Ataca Panda. 3 de diferencia al pop. Lucas Mariano. Corto. Lucas Mariano. Doble de Franca. Agarró su propio rebote. Lo termina convirtiendo para llegar al 9-10. Venegas. De a poco se va cerrando el tercero. Juan Pablo, Lucas, Juan Pablo. Venegas, Paluzzi. Copland, más grande que Panda. Aprovechan la ayuda. Falta clara de Marcio. Tercera y todas en este cuarto, ¿eh? Otro que se carga, al igual que Edu Marilia. Descansa también Joaquín Rodríguez.
Venegas. 8 para el tiro. Solarin contra Panda. Lo desafía. Baluccia contra pie. ¡Uy, Luca! ¡Baluccia, bestia, chango! ¡Doble de obra! Pero no cayó nada bien, Está muy dolorido, a ver. Bueno, esperemos que no sea nada. Ah, le metieron un tortazo en la cara. Carlos, eso es falta, En la caída. Mirá. Fíjate el momento de la caída al brazo de Lucas Mariano, Oh, durísimo. No puede ser que no hayan observado eso los... Pensé que había caído mal con su pie, pero no. Pero todavía está sentido ese brazazo, por favor. Buah. Lucy Jackson. 3 arriba del equipo argentino. Scala. Otra vez al Pop Lucas Mariano. Hoy se lo lleva puesto a Venegas. Falta de Copland. Y antideportiva. Bueno. En el mejor momento de obras. Sí, lo venía sujetando. Jorginho de Paula a la cancha. Otro de los que tiene antideportiva. Descansa Santiago Scala, que hoy no ha tenido tanta presencia de línea de tres. Tomó 6 lanzamientos y solo metió 1. Para un tirador no debe ser tan bueno al momento, pero ya sabemos de la calidad de el ex hombre de Argentino de Junín, de San Lorenzo, bueno, de Instituto también. Metió el primero, falló el segundo. Y reposición para Franca. Y queda otra vez 2 abajo. Lucas Mariano. Último minuto. Falta de Reina es la tercera. Solo 48 segundos por jugar. En penalidad ahora Franca. Últimos 45. Venegas. Empatados en 60. BCLA por Basket Pass. Solarin. Bomba de obras. De Paula, Lucas Díaz. Ay, Reinan. Última, ¿no? Larga. Chicos, la juegan larga. Ahí está. Venegas. 10, 9, 8. Venegas mete el freno, pase para Copland. Corto y Lucas Díaz. Si corren, llegan. 1, Lucas Mariano. Señores, ha terminado el tercero. 63 para el conjunto argentino. 60 para Franca. Bueno, termina sacando bastante barata el conjunto brasileño. Dominado ampliamente en el cuarto por obras sanitarias, que no lo pudo plasmar tanto en el resultado. Pero esto abre una incógnita. ¿Podrá sostener el invicto? O Obras habrá dado un paso adelante con la esperanza todavía de reposicionarse en su presentación en Brasil. 23 a 19 ganó el cuarto Obras, había perdido el primero 26-22 y había ganado el segundo.
Señores, último corte de marcha. Juan Pablo ataca Obras Digón. Alejo fuerte el aro. Banca de Paula. No hay falta. Rebote para Reinan. Sale conjunto brasileño. Reinan. Digón. Venegas. Venegas. Lo ataca Lucas Mariano. Freno y aro. Perlita peruano. Perlita. Bueno, primer gol de campo para él. Lucas Mariano. Fuerte rumbo de canasto. Lo dejó pintado. Acoplan. Doble y falta. La falta de Copland es su segunda. Descansa precisamente Copland. Vuelve Emiliano Serres. Bonificatorio para Lucas Mariano por dentro. Punto para Janca. 65 argentino. 63 para Franca. Es un partidazo, ¿eh? Juan Pablo. Ataque el tallero. Serres. Venegas. Ya con 10 para el tiro. Venegas, misma situación. Entendió todo Serres sin pelota. Entre el peruano y el uruguayo. Sonríe Sudamérica. Bomba de Lucas Díaz. Qué juego, Pablo. Sí. Apareció otra vez. Siento Miki. Bueno, Venegas. Baluzzi. Juanpi. Venegas rompe y pasa. Esquina. Serres. De Paula. Jorginho en problemas. Falta. Bueno, la cuarta falta de Emiliano Serres, que recién había ingresado. De Paula, Lucas Mariano, en poste medio, de frente al canasto, David Jackson. ¿Hasta qué, Pablo? Sí. Precisamente el hombre que cayó del 29, Reinan, la cuarta. Una por cuarto. Descansa, 67 Diego. Para Obras, 66 para Franca. ¿Le das la chance de que vaya suplementario? Sí. Sí, sí, por supuesto. ¿Usted viola? Está parejo. Pero por supuesto, ¿cómo no le vamos a dar la chance de que haya un suplementario en un partido tan parejo? Ya pasamos el segundo de este último cuarto, más uno el conjunto argentino. La pelota pega en la pierna de Panda Scala. Del costado repone Obras. Saca Venegas, pelota para Emiliano. Serres, Parral, Juanpi. 6-7-6-6, perfil izquierdo, cae Berra, chico con grande, le ataca los pies. ¡Juanpe! Corto, Lucas Díaz. De Paula. Llegar jugando, Jorginho, apertura para Lucas Díaz, tímido Lucas Díaz. Paluzzi. Venegas. Venegas, acelera, lindo pase para Berra, todo. El peruano entendió todo. ¡Doble de Obras! Quinta canasta de Lautaro Berra. Jorginho. De Paula contra Serres. 8, 7, 6 al piso de Paula. ¡Qué justo entró el pase! ¡Qué justo, Pablo! Casi una jugada de bowling. Tremendo.
Bueno, Lucas Díaz llega a los 10 también. No sé si no es, desde que empezó la Champions, el partido más lindo. Y tiene sus ribetes positivos, ¿no? Las acciones, algunas muy exquisitas. Es placentero poder observarlo. ¿Perderá el invicto Franca? ¿Aguantará obras? Está parejo el partido, pero una linda chance, ¿no? Mini partido de 6 minutos y medio. Venegas. Por fuera. Falta de Berra. No, de Berra no. No se lo hubiera dado nunca a Berra. Me parece que no se estaba apoyando. Tercera. No se pudo observar bien con esa cámara. Scala, Lucas Díaz. Rompe la línea, pasa para Jackson. Relocate, Lucas Díaz. La quiere meter a toda costa, sí, Lucas, sí, Díaz, sí. Y no es su día. Falta antideportiva contra Barral. La falta fue de el Panda Scala. Segunda. Y segundo jugador también de Franca, que comete antideportiva o técnica, ¿no? Bueno, se aleja por 3 y la pelota ahora. Bueno, repone Barral, se respepó. Cuarto minuto del cuarto. 3, la diferencia, 7 metros Pepo, corto. Scala. Al sellado para Mariano, todavía no. Pandalaro, largo y Cerres. Cerres. Pero qué piensa tanto Pepo. Largo, Luca Mariano. Jorginho. De Paula. Scala. Falta de Berra. La cuarta. Bueno, Jorginho, 5 y medio para cierre, llegando por medio del último cuarto, pelota para Lucas Díaz, gana pintura, corto, qué nochecito Lucas Díaz. Cerres, Rodríguez, ataca obras, Joaquín, Paluzzi, Emiliano, Parral, todo tuyo, Joaco, invente. De Paula. Lucas Díaz la pasó. Jackson la sacudió. Largo. Falta de Jorginho. Lo empujó a Luca. Uh-huh. Así le hizo. Bueno. Segunda falta de Jorginho de Paula. Un mini partido de poco menos de 5 minutos con una posesión máxima de ventaja para Obras. Bueno, Bernal, ya pasamos el promedio del último cuarto. PCLA por Basket Pass. Mañana, martes y miércoles, desde Brasil la seguimos con la Champions. 2 partidos por día. Barral caída. Finta de Berra. Eso es puntualmente lo que hacía Fabrizio Berto. Finta, anota, Obras. Arriba por 5. Jorginho.
De Paula, ángulo de pase perfecto, anota Marcio. Qué bestia física es Marcio, ¿no? Sí, 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 no lo pueden controlar, ni a un doble marcado. 8 puntos para él. Igualmente se las ha arreglado en varias ocasiones obras sanitarias y se ha reiterado mucho en tiro perimetral el equipo de Franca y falló mucho. Barral, latigazo, Joaquina contrapié. Perfecto, De Paula. Rodríguez, doble de obras. Qué difícil de defender a Juaco a un metro del aro de espalda. Sí, no sabés para dónde sale, Pablo. Y además con la confianza que está hoy, ¿no? Porque cuando no la mete de afuera, a veces se cega. Scala. 3.35. Packet pass genial de Panda. Todo rompe Marcio. Doble de Franca. Tremendo, ¿eh? Cuando llegan esos pases por el eje, no los podés detener. Cernés, Paluzzi, partidazo en el Templo del Rock. 3.15 y Barral, Barral Panda, Panda Barral, Pedro Berra. Y cuando corre De Paula es un infierno. Jorginho, stop and go, casi Barral. ¡Panda! ¡Bomba de Franca! Y a 3 minutos de cierre, estamos empatados en 75. Hasta que la metió. Escala, ¿no? Cuando la pelota quemaba y no se podía fallar, 5 triples marrados de manera consecutiva, pero Escala parece tener la última palabra. 3 minutos, ahora sí, el mini partido emparejado. Escala mete su segundo triple en 8 intentos. Un porcentaje impropio de la sapiencia con la pelota en la mano en el semicírculo del juninense, pero... ¿Quién le quita lo bailado, no? En el momento preciso. Los dos convirtieron 8 triples, pero Franca intentó 5 más. 29-23% hasta aquí. Pepo Barral y Joaquín Rodríguez tienen hasta aquí la máxima valoración con 15. Barral, 13 puntos, 7 asistencias, 3 rebotes. Joaquín Rodríguez, 18 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos. Saca Cerres a tiempo. Joaquín Rodríguez. 2.45. Juaco. Rodríguez, indirecto para Baluzzi. Otra vez Botija. Ataque. De Berra. Y se va Berra, ¿no? La quinta. Sí, sí. Increíble. Con 2.44 por jugar, la formación más baja en obras sanitarias por el ingreso de Solarin. Se la juega con esta, ¿eh? Porque aparece Cerres como el número 5. Si entra Lucas Mariano, no sé quién lo defiende, De Paula, 12 medio para cierre, de tránsito sale Panda. ¡Uy, Escala! No. Caminó Panda Escala, sí señor. Sí. Señores... Del costado repone obras. Quería descargar hacia la esquina, pero no había nadie en la esquina. La décima pérdida. Parral. Tablas en 75. Ataca obras, pelota para Baluzzi. Otra vez con Pepo. Parral. Partidazo de Pedro. Parral. Largo. Toca Marcio. Pelota para Lucas Díaz, Jorginho, De Paula, De Paula, a tiempo Lucas Díaz, Panda, Scala, Jorginho, desplazó perfecto Solarin.
pitan la falta, Joaquín, y tranquilamente pudo ser de Lucas Díaz, ¿eh? Estaban los dos tomándose, Pablo. Sí. En penalidad ya estaba ahora, por lo tanto va a haber libres. Se ve la parte final acá. Pero los dos se vienen enganchando, lo que dice Carlos un poco. Una cuestión de interpretación. Bueno, Lucas Díaz. Charla. Adentro del primero, al frente del equipo de Brasil. Mientras lanza los libres Lucas Díaz, charla entre uruguayos, ¿no? Joaquín Rodríguez con el árbitro, Andrés Bartel, reclamándole sobre esa acción. Me viene abarrando él, le dice. El segundo para Díaz, por dentro, punto para Franca, 7-7-7-5. Minuto 50, sale Bernal. Parral. Hermoso duelo en el fondo con Jorginho y con Rodríguez. Parral, 10 para el tiro, falta de Lucas Díaz. Tenía una falta para dar, Pablo, ¿no? Uh-huh. Sí. Ya está, en penalidad para el minuto 39. Bueno, miren todos al número 3. De los blancos. Repone Barral. Serres. Pepo. Barral. Copland. In and out. Rebote para el conjunto brasileño. Sale Lucas Díaz. Jorginho. De Paula. Lucas Díaz. De Paula. Sube Marcio. Cae Marcio. Buena apertura. Panda contrapié. Relojito. De Paula por el pase y la lectura. Panda por la finta, el voto y el tiro. Relojito en el cierre. El conjunto de Brasil. Franca. Y había fallado 5 lanzamientos consecutivos, Cala, pero metió los 2 que tenía que meter, ¿eh? Primero para empatar y este para sacar el margen de 4. Inexpugnable el conjunto brasileño. ...79 para Franca... ...75 para Obras... ...noche de Liga Nacional... ...en la cancha de Argentino... ...debe estar también por allí cerrándose la historia... ...noche de Liga Argentina, de Liga Femenina... ...de Liga de Desarrollo, venimos de la ABA... ...por la tarde con el triunfo... ...de Luca y Facu... ...absolutamente todo... ...el baloncesto en Basket Pass... ...y la seguimos mañana con más Champions... ...y con más Liga, y con más Liga Argentina... ...y con Liga Femenina, y con Liga de Desarrollo... ...y bla, bla, bla... Juaco. Rodríguez Barral. Barral. Lo sacan a Joaquín. Cambia a Lucas Díaz. Joaquín. Rodríguez. Rodríguez. Largo. Rebote para Franca. Sale Lucas Díaz. Jorginho. Y me parece que se mete puntos en esta. Lo empieza a quebrar el equipo de Brasil. De Paula. Jorginho, cambio contra Copland. 5, 4, 3. Jorginho. Torrencial. Realmente torrencial. De Paula. Doble de Franca. Es la reencarnación de John Kemp. Jorginho de Paula. Mamita.
Mamita, la potencia para atacar ese aro vertical. Qué locura. Bueno, me parece dos posesiones máximas. Muy difícil esto, ¿eh? Reaccionó en el momento que tenía que reaccionar. Un poco lo que se espera de Franca, pero en lugar de ser avasallante de arranque y después administrar una diferencia, termina siendo en el cierre, ¿no? Implacable. Estaba ganando obras sanitarias hasta recién nomás, ¿eh? Por 5 puntos. 13-2. 13-2 es el margen de Franca en el cierre del partido. Después de haber estado un tanto amnésico, si se quiere también anémico respecto de su goleo. Pero en el momento clave, Scala, que no la metía, la metió. Jorginho la volcó. Lucas Díaz también concretó. Y Franca, como viene sucediendo habitualmente, y sin perder un solo partido, no digo festejó porque quedan 36 segundos, pero estaría a punto de festejar y de mantener el invicto, sea en el ámbito local como en el internacional. Bueno, 36.3, tiempo de sobra, son dos pelotas. Obras deberá meter un triple rapidito, Pepo. Barral contra Jackson. Falta. Bueno, la falta de Jackson. Su primera. Bueno, el saludo con Pepo Barral. Un poco se hablan. El primero para Pepo. Barral. Afuera. Y al final no le sale nada. Va el segundo para Barral. Esta vez por dentro. Punto para el conjunto argentino. 5 la diferencia. 33.4. ¿Cuándo cortan? Cuando pasa a mitad de cancha, ¿no? Pasa a mitad de cancha Panda y ahora cortan. No cortan. Scala. Jackson. No, pero ¿por qué? Pero si no cortas antes, no cortes ahora, corazón. 13 segundos después. Para eso cortá a los 6. Tercera de Copland. El primero para Jackson por dentro, punto para Franca. Y si mete este, saca una tercera posición. Todo definido. 20 para Jackson. Partidazo. Va el segundo para David. Todo red, punto para el conjunto brasileño. Va a ganar Franca. 15 segundos para cierre. Barral para Juaco Rodríguez. Largo. Rebote para Lucas Díaz. Y esta historia San se acabó. Va a ganar Franca. 83 para el conjunto brasileño. 76 para Obras. Jugó un buen partido el equipo argentino, sin dudas. No le alcanzó. Qué pedazo de timao tiene Linho. Invicto en la Liga de Brasil, que también tenemos por Basket Pass. Invicto en la Champions. Franca, diferencia de 7, récord de 4-0 en la BCLA para el conjunto de Linho. Obras sanitarias, como decíamos con Pablo, deberá jugar en tierras brasileñas cuando Franca sea local, promediando el mes de febrero 40 minutos por el boleto a próxima fase frente a Udeconce. Singular situación entre el equipo de Chile y el argentino. Cada uno se ganó en la casa del otro. Obras en Chile, Udeconce el viernes aquí en la Argentina. Este grupo está absolutamente claro, con Franca siendo parte de los 8, ya con su boleto para próxima fase, y con Udeconce y Obras peleando por el segundo lugar rumbo a los playoffs.
Pablo Viola espera para charlar un rato con el niño, el hijo del viejo y querido, entrañable y pedazo de coach, Elio Rubens. Qué partidazo que tuvimos. Por el cierre, sin duda. Por muchas jugadas de ambos equipos. Para ser parte de Top Ten semanal. Y lo bueno es que la DCLA por delante tendrá entre el lunes, martes y miércoles mucho más recorrido de esta segunda ventana eliminatoria. Ahora sí, rumbo a zona mixta, el coach del conjunto brasileño. Don Viola, el niño es todo tuyo. Muy bien, estamos con el técnico de Franca, que ha logrado la clasificación. Cuarta victoria consecutiva, mantienen el invicto, tanto en el orden local como también en el internacional. Un partido que se complicó, la zona no lo favoreció demasiado porque el partido de ayer también fue muy ajustado, pero lo terminó cerrando a lo Franca, ¿no? Con mucha personalidad. Felicitaciones. Muchas gracias. Yo creo que hicimos un trabajo muy duro en los momentos principales, en el último cuarto. Conseguimos hacer una defensa con bastante consistencia, sacando los puntos positivos del equipo de obras. Conseguimos sacar los rebotes defensivos para podermos hacer nuestro juego, tanto de contraataque como de jugada organizada. Pero lo más importante, claro, fue el equipo sin Jonathan, sin Mike, conseguir hacer grandes victorias y la clasificación en primer lugar nos da mucha confianza, motivación para que podamos buscar otros objetivos que tenemos por la frente. Es un equipo muy fuerte mentalmente, ¿no? Porque bien decías, esta situación de encontrar consistencia en los momentos importantes, y ese momento fundamental llegó en el final del partido. Sin duda, los momentos importantes tenemos la maturidad, la disciplina de hacernos lo que tenemos que hacer, con la personalidad de los jugadores, porque las jugadas no hacen puntos. Pero los jugadores pueden usar las jugadas para utilizar su calidad individual. Eso aconteció y conseguimos una gran victoria. ¿Cómo se hace para mantener tanta constancia en un equipo que no ha perdido y seguramente en algún momento les va a caer una derrota, ¿no? Pero tienen dos torneos que son muy difíciles, tanto el de la Liga Brasileña como este de la BCLA. Sí, yo siempre hablo para los jugadores que lo más importante es entrarnos para hacer lo que el juego pide. El resultado es como consecuencia de eso todo. Claro que nuestro equipo es un equipo que puede ganar, perder. Ya ganamos varios juegos como de hoy, muy duros en la prorrogación. Pero lo más importante es que estamos focados ahí como tenemos que hacer para buscarmos siempre las victorias. La última gran tradición que tiene Franca dentro del básquetbol brasileño y también dentro del básquetbol en el contexto internacional, en la región. Y en esa particularidad, recuerdo el título que ganaron ante Instituto de la Liga Sudamericana y ya estaba David Jackson, ¿no? Qué increíble cómo sigue manteniendo esa vigencia un jugador tan veterano y con tanto recorrido en la región. Sí, es un jugador de excelente nivel, mucha calidad, es lo más importante. Yo tengo una carrera como jugador de 25 años, como entrenador ahora de 7. Es uno, si no lo más, uno de los más jugadores que más trabajan y que más se cuidan. Y eso hace con que él pueda trabajar como él existe hoy. Yo tengo mucho orgullo de trabajar con un jugador como él. Gracias, Elinho, y felicitaciones una vez más. ¿Eh? Muchas gracias, un abrazo. Muy bien, ha pasado entonces Elinho Rubens con esta grandísima victoria del conjunto de Franca. Bueno, la palabra de Elinho Rubens. Nosotros desde el Templo del Rock cerramos transmisión. Ha ganado Franca, invicto el conjunto de Brasil. Habrá más BCLA mañana por nuestra señal con los grupos A y B. A nombre de todo el equipo de producción de FIBA Américas, de BCLA y de Basket Pass, un abrazo grande para todos.